Hello, hello, hello. Good evening. Good evening. Welcome. Can you hear me? Hola, hola, hola. ¿Me lo logran escuchar? Buenas noches. Buenas noches. teacher. Sí, sí, sí. sí le escuchamos. Good morning. Sí. Hola, buenas noches. <laughs> good evening. Good evening, okay? So, en inglés eh, cuando vamos a, o sea, ya es tenemos good morning para la mañana. Ok. So, tenemos uh, good afternoon para buenas tardes. Right. Pero good afternoon en este caso sería desde las 12 del mediodía hasta por ahí como a las 5 o 6 de la tarde. Ok. So, de las 6 de la tarde eh, hasta antes de que yo vaya a, a dormir, que ya me vaya a descansar, yo voy a decir good evening. Right. So, good evening. Siempre es como buenas tardes, pero en inglés tenemos cuatro saludos. En español, solo buenos días, buenas tardes, buenas noches, right? So in English we have good morning, good evening, good afternoon, and good night. So cuando venimos a la clase y vamos a iniciar, usted me va a saludar diciendo good evening. Okay. Good evening class. Good evening, classmates, compañeros, right? Good evening. ¿Ok? Ya cuando nos despedimos, que ya son las nueve y ya nos vamos, ahí sí, yo voy a decir good night compañeros, good night classmates, porque se sobreentiende o se entiende que, eh, que ya usted ya no nos vamos a mirar, ¿verdad? Que ya usted en teoría va a irse a dormir, qué sé yo. Ahora, si usted todavía no se va a dormir y va a volver a ver a la persona, no le va a decir good night. Prácticamente, imagínese que el good night es cuando usted ya está en pijamado y va para la cama, right? So ahí usted dice good night. Pero si usted todavía son las que las ocho, las nueve y usted todavía va a seguir en alguna actividad, y dice usted good evening, okay? So good evening. A partir de mañana, que ingresemos, ya no me venga diciendo buenas noches, verdad? No me diga good night. Me va a decir good evening, classmates. Classmates, los compañeros, right? So good evening, classmates, okay? Y este ya cuando nos vamos, ahí sí ya no los vamos a mirar, ahí sí, okay? Um, ahí sí usted me va a decir, good night, okay? Good night. So estamos bien en esa parte, más o menos claro, yes. okay? So nice. So, welcome. Thank you so much for uh, your cameras, right? For the ones that are already uh, with the camera on, we are about to start. This is the section number three out of the 16, right? Tenemos 16 sesiones. Tenemos prácticamente la tercera este día, right? So, tomorrow, That's the, what we have in the, in the message, right? In the uh, chat on WhatsApp, right? That uh, tomorrow will be the first uh, evaluation for us, right? So, en teoría, usted ha trabajado la plataforma. Déjeme preguntar en español. ¿Habrá alguien? Bueno, de hecho, yo puedo verificar, ¿verdad? Deje ver. Vamos a hacer la prueba acá. Yo puedo validar el trabajo de plataforma de cada uno de nosotros, okay yo espero, yo confío en que usted ha trabajado, en que usted está eh, tratando de ir al día. Ok. So, eh, usted me puede escribir, de, ya sea en el grupo pidiendo ayuda, o puede también escribir eh, a mi número personal, ¿verdad? Eh, yo siempre le voy a contestar, aunque tal vez a veces no le voy a contestar en el en el momento instante en el que usted me esté escribiendo, a veces yo tengo otros este otras clases, por ejemplo, de 7 a 10 de la noche, yo no respondo ni mensajes ni llamadas porque yo tengo acá clase, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita me llame alguien de las 7, me llame alguien de las 10, yo no les no les puedo contestar porque yo estoy en la sesión con ustedes. Entonces, Siempre que usted necesite algo, eh, llámeme eh, o escríbame y ahí eh, téngame un poquito de paciencia, ¿verdad? No es, no es que sea así como que tan importante, pero téngame un poco de paciencia que en el momento, créame, a veces a la medianoche respondo, pero yo le voy a contestar. Eso téngalo por seguro que le voy a contestar. Si sí, mire, cuando a veces termino a las 10, tengo ahí. Híjole, un montón de mensajes que me han escrito. Mire que yo no voy a estar, o mire que no sé qué, o mire que lo otro. O sea, y, y, y siempre yo, aunque sea algo, le voy a poner de que sí, ¿verdad? Leí su mensaje o, o le respondo lo que usted me está preguntando, ¿verdad? Right? So, but I'm checking right here. Deje ver, déjeme ver aquí la lista de asistencia. Como le dije, yo tengo la opción acá en la plataforma de poder mirar. Eh, el progreso. Déjeme ver. Este dice Adriana Beatriz. Aquí me han hecho una mezcla de grupos, creo yo. Tenemos alguien que se llame Adriana Beatriz, no, ¿verdad? Alexis Alberto. No, permítame. Entonces, este es otro grupo. Deje de verificar, pero igual, o sea, yo espero. Yo confío en que usted eh, ha ido haciendo el trabajo de plataforma. No sé, me gustaría escuchar un par de comentarios, opiniones. Sea honesto, ¿verdad? Alguien me puede decir, mire, yo he estado muy ocupado, eh, fíjese que yo voy atrasado, pero mañana o veo, ¿verdad? Sea honesto. No sé ¿qué, cómo les ha ido en la plataforma. Buenas noches, teacher. Ok, go ahead. Primero, este, María Stephanie, creo que estaba hablando, y then José Alexander. Eh, había una en la parte, en la sección 1 de complementar, que decía, Steven over there. Entonces, yo le puse, ah, no. no. Steven, dos puntos, nice to meet you. Entonces, yo le puse, Jaida. Pensé que él decía, hola, nice to meet you tú algo así. Y yo uh -huh. le puse hi y me decía que malo. De ahí le puse his, his y me decía que malo. Y total, la dejé en malo porque no supe qué poner. Bye. Eh, muy buena eh, su, su, su participación. Miren, eh, no sé si yo se los mencioné. La plataforma es bien quisquillosa. No sé cómo, cómo decirle. La plataforma es como. Eh, no acepta respuestas si, por ejemplo, usted pone mayúsculas con minúsculas. O sea, eh, en esa parte, a veces no es que usted esté poniendo la respuesta mal. Es que pone tal vez un punto de más, un punto de menos, y eso se lo hace como que se lo toma eh, incorrecto. Le voy a mostrar, le voy a compartir pantalla. Debo pasar asistencia, pero me interesa que estemos claros con la plataforma, porque recuerde que este es el pase suyo al otro módulo. O sea, de aquí depende. Usted puede venir a todas las clases, pero si usted. Eh, no avanza en la plataforma es como que no, no 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 existe verdad usted entonces eso es lo más importante voy a quizás a darle la palabra a José Alexander y, y voy compartiendo pantalla José Alexander Buenas noches licenciada díganme eh, sí este con respecto a la plataforma pues en mi caso por ser este o estar este participando en un en un nivel de principiante bueno este para mí para mí es bastante difícil estar contestando sin recibir la clase o sea este en la plataforma o sea eh, ahí ahí uno este si no tiene con quién lo pueda orientar prácticamente va adivinando porque lo mismo que usted lo mismo que dijo ahí la compañera este la plataforma uno le pone alguna respuesta y es por gusto, y no, este, y siempre lo, lo, lo evalúa ahí mal, entonces, okay. este, hay, hay algunas, este, situaciones que, por ejemplo, palabras que uno, o sea, no, no entiende, y se va ahí a, a, a San Google a buscarla, para uh -huh. ver, para tratar de, de, pasar ahí en la plataforma, entonces, este, no sé por qué, yo pensé que iba a ser, este, acompañamiento, o sea, una clase, y e íbamos a ir llenando, este, la plataforma, pero así, irla llenando, así, avanzando hasta que hasta lo que nosotros podamos siento que es bastante difícil y no y no asimilamos nada para mí verdad okay. sí comprendo José Alexandre y creo que podría ser la opinión de varios verdad fíjense bien o sea eh, la que modalidad ver, quizás de que de tiene este programa es, es así verdad o sea eh, yo creo que se los menciona desde la primera no, 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 porque alguien tiene micrófono Ahí está. Bien, este, yo les decía el primer día, o sea, bien autodidacta, o sea, en teoría, pues el, el estudiante se va armando de, de la plataforma, va viendo los videos, va contestando, pero eh, en sí, o sea, yo estoy acá para ayudarle, ¿verdad? Para ayudarles, no tanto así como yo le dije. Eh, aquí está la respuesta, ¿verdad? Pero sí podemos hacer algún día la práctica de ir resolviendo y por eso quiero compartir pantalla, e ir mostrando. O sea, por ejemplo, aquí miren, yo estoy viendo las notas y por lo que veo acá estamos un poco malitos porque veo muchos en cero y veo muchos en menos de 80. O sea, desde ese punto de ahorita estamos mal, pero bueno, es la primera semana. O sea, es normal, casi siempre se da ese, eso, pues especialmente ustedes que son nuevos en el programa y no, no, no están familiarizados ¿verdad? Con, con, la, con la plataforma. Pero eh, vamos a hacer algo. El detalle es que, miren, a veces yo intento, y algunas veces lo podemos hacer, yo intento ir simultáneamente e irlo resolviendo. El detalle es que usted necesita dos dispositivos. Y muchos de ustedes están solo en el teléfono, ¿verdad? En esta videoconferencia. Entonces, para usted estar resolviendo la plataforma, sería de tener otro dispositivo, llámese computadora, tablet, lo que sea, para que vayamos juntos trabajando la plataforma y obviamente usted esté aquí en la clase, en, la, en, la, en el Zoom, ¿verdad? Eh, porque la cámara la tiene que tener encendida. Entonces, eh, usted... Vamos a dejar quizá los días jueves. Los días jueves vamos a ir revisando, vamos a ir avanzando. El detalle es que eh, a veces no vamos todos a la par. Entonces, por decir algo, veamos la sección 1, It's nice to meet you. Eh, ya voy a pasar el attendance. No sé si es que se me ha olvidado, pero veamos acá, It's nice to meet you. Veamos como un ejemplo. Por decir algo, mañana podemos hacer el ejercicio. 1.7 un ejemplo, right? Que es this spelling names, ¿okay? Por aquí más o menos es lo que vamos en, en teoría en la clase, ¿verdad? Pero a ustedes están exigiendo ya de la sección 2, que nosotros en la clase aquí todavía no hemos llegado, pero vamos a tratar de irnos poniendo a la par para que lo que usted está recibiendo lo vaya aplicando en la plataforma y de una manera ir evitando lo que menciona José Alexander, que es como que yo voy adelantado en algo que todavía no hemos visto acá. Pero como le digo, podemos hacer un par de ejercicios eh, de ir trabajando juntos, pero usted tendría que, no sé, estar en otro dispositivo y al más no haber, tal vez este, eh, ¿qué? Anotar tal vez la respuesta y después usted va y lo completa para no estar como saliéndose y entrando de la plataforma de Zoom y abriendo la plataforma, aparte de que le puede afectar la conexión porque está usando internet adicional al de la plataforma de Zoom. O sea, todas esas cosas son las que yo pongo a, a, en análisis, entonces por eso yo digo, vamos poco a poco mejor y, y, y vamos trabajando de manera independiente, pero si a ustedes están de acuerdo y es la opinión de la mayoría, podemos ir a, en esta hora también resolviendo. Pero acuérdense que también tenemos el manual. O sea, yo tengo que completar ese manual. O sea, ese manual lo vamos a completar al final, donde vamos resolviendo. Que es lo mismo prácticamente, ¿verdad? Cuestión de temas, lo mismo que tenemos en la plataforma, pero no sí. podemos olvidar el manual. Bien, tengo manitas levantadas. Eh, no sé si Kenia Briseida y luego Jamilet. Sí, buenas noches. Bueno, mi duda solo era de corroborar si mi porcentaje está completo porque terminé ambas secciones, la sección 1 y 2, solo que no me aparece que la tenga completada, o sea, los cheques no me aparecen acá en todo, en la sección número 2, en la 1, sí, entonces no sé si, si me aparece que está el 100% o, o... ¿Qué vale, pasaría? Eso, eso sería de verificar, o sea, yo lo puedo ver acá, lastimosamente esto quizás no lo... No me permiten compartirle la pantalla, por eso no, no lo puedo hacer, pero, o sea, en teoría, si usted ya lo tiene en la parte de progreso, le tendría que aparecer. Fíjense que así, de manera general, nada más me aparece Carlos Ricardo Villanueva, que ya tiene 100 en 100 la sección 1 y 2. Me aparece Gabriela Alejandra González, 100 en 100. Luego me aparece José Alexander, que ya tiene 196 en la sección 2. Kenia Briseida. Lindsay uh, Lobo. Deje ver en la second page aquí quién más está completo. Eh, Natalie Paola eh, ha completado incluso la sección 3, pero en la sección 2 la tiene en 75. Tal vez corrigiendo ahí un par de cositas. Llega al 80. Richard Romero ya tiene la sección 1 y 2 completa. Y Jocelyn Arasmi tiene también sección 1 y 2. Nada más, nada más ellos, o sea, todos los demás no estamos completos. Vamos a ver, voy a darle la palabra a Yamilet, ya que veo otra manita por ahí. Hola, buenas noches. Bueno, en mi caso, sinceramente. Eh no sabía muy bien el tema de la plataforma por eso no he podido como trabajarla es que no estuve el día que dieron creo todas las indicaciones se me sí dificultó. fue uh -huh. Entonces, okay. no sabía uh -huh. sí fue el primer día vaya fíjense bien vamos, sí. vamos a quizás a, a repetir esta información porque mire esto es sumamente importante o sea aquí esto es lo más importante, aparte de estar aquí conectado, usted tiene que estar claro qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Voy a compartir nuevamente el link de la plataforma. Ahí está en el chat, ahí lo tienen en el WhatsApp también. Ok. So, a esta plataforma usted va a ingresar. Voy a compartir pantalla una vez más. Y cuando usted, eh, pero quizá voy a tomar la tendencia, porque sí me van a me van a decir que no pasé la asistencia en los primeros minutos, so uh, please let me know if you are here. Vamos a dar inicio con el attendance today is uh, Wednesday, right? Wednesday, the Terry. So um, let's see, Ana Margarita, presente. Thank you. Let's see, Ana Ruth. Ana Ruth, no está. uh then yes. we have present okay anna root mm -hmm. so nice uh Antonio oswaldo present thank you sir uh brenda guadalupe brenda guadalupe no then we have carlos ricardo carlos ricardo no Uh, let's see, Daniel Alexander. Present. Okay, nice. Flavio Emanuel. Present. Thank you, sir. Gabriela Alejandra. Present. Nice, Miss. Uh, German Alexander. German Alexander. No. Uh, then we have Guillermo Edgardo. Present. Nice. Uh, Jesús Antonio. Jesús Antonio. No. Uh, let's see. Jonathan Ulises. Jonathan Ulises. Dios mío, ya ha sido el día de no venir a clase. Jose Alexander. Present. Nice. Welcome, teacher. Nice, sir. Let's see. Um, Jose Guillermo. Present. Thank you, sir. Carla Elizabeth. Present. Thank you, Carla. Uh, let's see. Then we have uh, Kenya Briseida. Very nice. Nice. Kevin Antonio. Kevin Antonio. No. Uh, let's see. Uh, Lindsay Indira. Present teacher. Nice. María Stephanie. Present teacher. Nice. Mario Antonio. Present, Miss. Nice. Natalie Paola. Presente. Nice. Uh, Patricia Janet. Patricia Janet. Patricia Patricia. No. Uh, let's see. Then we have Richard Hoel. Nice, Richard. Uh, Cindy Abigail. Present. Nice. Tania Esme. Stephanie, I'm sorry. Tania and Stephanie? No. Ok, remember that you need to have two names, right? Two names and two last names. Nombre completo según Dewey. Ahí ve un parcito que no está completo. Verónica Magali? Present. Ok, nice, Miss. Víctor Manuel? Present. Nice. Uh, let's see, Vilma Rubeni. Present. Nice, Vilma. Uh, Jamilette, chicas, por ahí la vi ya. Um, let's Present. See. Nice. Jocelyn Arasmi, también me pareció verla por ahí. Ya. Present. Ok, perfect So, look, this is the document for the attendance, ok? Acá están viendo mi pantalla, aquí se va traqueando el récord suyo. Y mire, acá esta parte que dice minutos, esto es el tiempo que usted permanece. Esto es lo que le va a dar el pase a usted al siguiente módulo. El 50% de su nota es la asistencia a estas clases, y el otro 50 es el trabajo de plataforma. ¿okay? Por ejemplo, como una, para que usted tenga la idea, el día de ayer, por lo menos acá, Ana Margarita nada más le, 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 le grabó 11 minutos conectados de 60. Algo tuvo que haber pasado, entró tarde, se salió, no sé, ¿verdad? Por no, ejemplo, ayer no sé José... ¿Qué pasó, teacher, que la plataforma me sacó? Y no de me hecho, dejó ayer entrar. hubo Creo como un ate. Mi... Sí, Ajá, hubo un ate. Sí, hubo un ate ayer y fue el problema de muchos, incluso maestro. Yo porque no me sacó, no me dio ningún problema, pero hubo muchas clases que se tuvieron que suspender porque Zoom colapsó, pero era por una actualización. Entonces, lo que yo quiero que usted me vea es esto. Mire, por ejemplo, aquí hay personas con 38 minutos, 48, 46, 58, 12, 55. O sea, acá, usted, yo le puedo poner que sí vino. Por ejemplo, aquí, digamos, ella. O sea, ella sí vino, porque a mí me contestó. Pero del tiempo conectado, nada más ganó 11 minutos. Entonces, obviamente, eso le va a descontar en su porcentaje final. ¿Verdad? Entonces, esta parte yo necesito que a usted le quede claro, ¿verdad? Usted me puede decir, pero yo he venido todos los días, sí, pero vino todos los días 60 minutos exactos o solo vino a decir presente y se fue, ¿verdad? O sea, por eso no le van a exigir excelencia del 100%, le van a pedir un 80% porque pueda que pase lo que sucedió ayer. Eh, no es coach, que Ana Margarita pregunta. se quería ir, sino que Zoom tuvo un problema. Um, Kevin, Antonio, go ahead, please. Kevin, Kevin, go ahead. I don't know, you have a question. Eh, ¿Por qué me aparecen rojos? si, sí. sí. Eh, ¿Por qué me aparecen rojos? si, sí, sí, estoy solo ya away. Hablé con los de... Eh, hablé con el encargado de eh, inglés corporativo y me dijo que no había ningún problema porque tuviera la cámara apagada. Y que simplemente iba a ser oyente, pero no que no me aparte. vale Recuerde, Kevin, no sé si estuvo el primer día. Usted debe de contestar la asistencia. Por lo menos ahorita pasé asistencia y no contestó. Entonces, para yo poner acá la asistencia, usted tiene que decir presente. De ahí, si usted va a permanecer con cámara apagada por ese motivo, está bien. Pero tiene que responder a la asistencia, si no asumo que no está. Por ejemplo, ahorita ya le cambié acá porque ya, ya veo que aquí está, pero cuando mencioné su nombre no me contestó. Tiene que quedar grabado, ¿ok? Creo que hay alguien más que ha ingresado y no le había puesto asistencia. Hola, soy Brenda. Brenda, sí, correcto. Vi que sí, ingresó Brenda Guadalupe. Aquí le cambiamos su asistencia. Ahora no sé si alguien claro. más que no haya respondido. Bueno, igual al final voy a validar, ¿ok? Voy a validar el attendance eh, para ver si alguien más ingresó. Entonces, esta parte lo estoy repitiendo por si usted el día lunes no se conectó o por si usted no le quedó claro. Acá el pase del módulo es su asistencia a estas clases, o sea, aquí sí o sí usted tiene que venir. Yo le decía el día lunes, si usted falta a una clase y la mitad de, lo, de la otra, corre el riesgo de no llegar al 80%, eh, que es el mínimo, ¿verdad? Para, el, para pasar al siguiente módulo. Igual, eh, el trabajo de plataforma, ¿verdad? Nombre completo. Por ejemplo, acá estoy verificando, hay una personita y es uh, Cindy Mo, solamente me le aparece un nombre y un apellido. Eh, ok, verifique ahí por favor que tenga que loguearse con dos nombres, dos apellidos, porque si no, igual no le toman en cuenta la asistencia si haya estado toda la, la clase, ¿verdad? Entonces, cositas como estas es importante que quede claro, que a usted no le quepa mayor duda y al final usted no diga, yo no sabía, a mí no me dijeron, yo no me di cuenta, ¿ok? Usted debe de lograr un 80% de asistencia al final, ¿ok? Y esa asistencia se la va a dar los minutos conectados, ¿ok? Bien, so, um, Yamilet, en José Guillermo, Go ahead. Hola, bueno, en mi caso yo solamente tengo un nombre y un apellido, sí y así lo tengo mi Correcto, en el caso suyo, por eso no la mencioné porque ya noté pues que así está inscrita. Y así es, ahí no hay vuelta, igual, sí. no se preocupe, no hay sí. que inventar ahí, ahí está ya usted así. Ok, a uh, Guillermo, go ahead. Eh, mis, una pregunta, cuando el sistema, digamos, de Zoom esté fallando, eh, siempre nos vamos a perjudicar en esa parte, así lo van a tomar como los puntos bajos. Buena pregunta, Guillermo, y la respuesta es afirmativa, o sea... Yo entiendo, y por ejemplo, vaya, ayer fue el caso de Ana Margarita. Yo sé que ella estaba porque desde temprano ella respondió la asistencia, pero bueno, son sacó a muchos, incluso hoy en el chat de WhatsApp, no sé si se fijaron, bastantes que mire, que no me deja, que no sé qué, y así reventaron todos los chats de todos los grupos que habían en ese momento. Entonces, sí. Lo que se recomienda y lo que nos dijeron a nosotros, porque hasta nos enviaron un correo ahora por aparte, por lo sucedido ayer, lo que dijeron ellos es que usted tiene que asegurarse que su aplicación esté actualizada. Zoom hace weekly, o sea, semanalmente hace updates, actualizaciones. Si usted no lo actualiza, va a pasar que al momento que usted se quiera meter a la clase, le va a decir que hay una actualización pendiente y lo tiene que hacer. Entonces, yo lo que yo le recomiendo es que usted todos los días, antes de entrar a la clase, usted verifique si tiene una actualización, tenga un plan A, B, C, D, E, así digo yo, por lo menos yo estoy conectada en dos dispositivos. Yo no sé si ya se fijaron que aparezco dos veces. Entonces yo digo, y a veces estoy hasta en tres, porque digo yo, si me falla uno... Pum, activo el micrófono del otro y continúo, pum, y eh, tengo la otra laptop a la par. O sea, siempre trato de estar así porque sí o sí yo debo de estar acá con ustedes, ¿right? Así pase lo que pase, un huracán, lo que sea, aquí hay que estar. Entonces, eh, siempre consideren eso de revisar unos minutitos antes, que no haya ninguna actualización, para que por lo menos la horita que usted debe de estar a ley acá no tenga ningún problema y si sí, lamentablemente si sucede un problema si sí, Zoom va a ser así le va a descontar ok le va a descontar los minutos que usted no 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 estuvo pero como dije al inicio no le van a pedir el 100% porque a mí me puede pasar se va la luz pum que dos curas aquí o sea y eso no lo puedo controlar yo o sea no está en mis manos entonces, ¿qué hago yo? Activo rápido mi paquete de datos que tengo en el otro dispositivo y pum, regreso. Pero ahí me va a descontar 3-4 minutos que me pude haber tardado entre hacer ese proceso. O sea, ahí esos cuatro minutos se descuentan. Y el video también sufre porque el video tiene que quedar grabado de una hora. Y si no, no tenemos la hora, hay que repetir el video completo, es decir, repetir la sesión. So, aquí es así, ¿verdad? Un poco Cuadrado, si podemos decir así, pero that's the way it is, right? So that's the way it is. Por eso es importante que tengamos claritas las indicaciones para evitar, ¿verdad?, cualquier duda. So, are we okay? ¿Estamos bien ahí? So, let's see. Um, this is the platform, right? Para alguien que no vino el día lunes o alguien que todavía tiene dudas. El link que yo le mandé lo va a llevar a esta plataforma. Ok, so this is inglés corporativo. Esta es la plataforma, esta es el screen, esta es la pantalla principal. Yo le voy a dar clic a mi grupo. En mi caso tengo otro grupo, pero usted no le haga caso. Usted va a ver en el suyo su grupo nada más, su, su clase, right? So you are going to click right here. Usted le da clic y ahí le van a aparecer las secciones, ok? Acá hay diferentes eh, pestañas, right? Diferentes windows right here. Y en la parte de cursos, si está en español o course, se ofrece en inglés. Aquí le va a aparecer las secciones, okay? The, There are five sections, right? Son cinco. Ahorita estamos one and two. ¿So cómo yo inicio a trabajar? Porque esto lo van a revisar mañana. Ahí mandaron un mensaje el día de ayer. Que mañana van a sacar el primer bloque de notas. Y si usted no está en el 80, y va a estar entre la lista de los más buscados, ¿verdad? Y van a mandar al grupo, fulano, sultano, mengano, no ha trabajado, está atrasado. ¿Por qué? Entonces, yo se lo dije desde el primer día para evitar eso. Vaya usted a, a trabajando, ok? So. Voy a hacer el ejemplo acá. Eso lo hice el día lunes, right? Vamos a repetir por si todavía hay dudas. So section number one. It's nice to meet you. Le doy clic acá y ahí empieza. En este caso me va a aparecer donde yo me quedé, eh, pero usted en teoría cuando ingrese ya le va a cargar eh, el último ejercicio que usted realizó, okay? So acá tengamos cuidado con el micrófono, ahí se nos está activando. Acá este es el 1.4. Fíjese bien, esto creo que si sí, no lo mencioné, ponga atención, cuando usted necesite ayuda, yo le digo, usted me puede escribir, pero a veces eh, usted tiene que identificarse, ¿verdad? A veces imagínense que me escribe alguien y me dice, mira, necesito ayuda. Con gusto, ¿en qué le ayudo? En la plataforma, pero ¿en cuál? ¿En qué? O sea, si usted se fija, todos los eh, ejercicios tienen un número, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.9. So, usted cuando me pida asistencia, dígame, soy fulanito de tal grupo, porque tengo un grupo de intermedio, tengo un grupo básico, un grupo avanzado. Entonces usted me dice, mira, ayúdenme en el 1.4, pero ¿de qué nivel? ¿Verdad? Ya tengo varios grupos. Entonces usted siempre dígame, soy fulanito de tal grupo, si es posible de tal horario, y mire, tengo problema en el ejercicio 1.8. Rápidamente yo puedo ingresar a mi plataforma y revisar. ¿Qué, qué es el 1.8? Ah, mire, aquí es esto, esto y esto. Puede poner esto algo así o, o le doy la orientación pero si usted solo me dice, mire, ayúdame ahí con un ejercicio de eso, de la plataforma, o sea, es bien difícil adivinar cuál. Uno que habla de manzanas, pero cuál, ¿verdad? O sea, mejor usted diga, mire, tengo problema con el ejercicio 1.4 del módulo tal de tal horario. Yo inmediatamente puedo buscar la asistencia. Entonces, así es como usted va a ir avanzando. Mire, usted re realiza. Lo que les quería mostrar era esta parte. A mí me da la opción, usted no le va a aparecer ver las respuestas, pero aquí a mí sí. Entonces, lo que les quiero mostrar es esto. Por ejemplo, en este knowledge check, ¿ok? So, you are going to complete these uh, conversations using the possessives. ¿Se acuerdan que ayer mencionamos my, your, his, her, right? So, entonces, estas son las posibles respuestas que acepta la plataforma. Mire. My with capital letter, todo en minúscula o todo en mayúscula, sin ningún punto. Si yo vengo, por ejemplo, y yo pongo así, le pongo un punto de más o dejo un espacio eh, 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 al escribir y yo le doy um, revisar, probablemente me lo va a tirar malo, mire, y alguien me dice, no, pero es que yo le estoy poniendo mai y me lo da malo, pero mire, y aquí está el ejemplo, mire, lo da erróneo. Y usted me va a decir, hey, pero no, si la respuesta es mai, ¿por qué está malo? Ah, porque estoy dejando un espacio, porque estoy agregando un punto de más, o porque en una palabra yo estoy haciendo una mezcolancia de mayúsculas y minúsculas. Usted decide si pone mayúsculas solo al inicio, todo en mayúscula o todo en minúscula, pero no puedo yo mezclar, ¿verdad? Palabras mayúsculas y minúsculas. Y ahora vamos a ver acá la diferencia. Mire, ahora sí. No es que mi respuesta estaba mala, sino que yo había dejado un espacio o, o que yo haga esto. No, es que yo eh, eh, Mai puse, pero lo puse con un espacio aquí. O sea, la, la plataforma ya está predestinada, predeterminada. A aceptar dos, tres respuestas. Y si usted pone algo diferente a eso, aunque sea parecido o sea la respuesta correcta, se lo va a dar erróneo. ¿Ok? Por ejemplo, acá, eh, el ejercicio que estamos analizando, por ejemplo, acá, mire, el dos, estas son las respuestas que va a aceptar. Si usted pone otra cosa que no está así, o un espacio, un punto, una coma, un algo más, se lo va a tomar malo. Y aunque usted me diga, pero yo le puse hair. Pero dejó un espacio o algo. Eso es importante que usted lo sepa porque a veces uno se molesta y dice, pero es que yo así le puse, right? Pero hay que tener ese cuidado de no dejar un espacio y eso. Um, uh, Rubenia Endem Guillermo. No sé si tiene otra duda. Hey, Vilma Rubeni. Sí, mis, respecto al uso del pronombre it's. Porque María, yo también tuve problemas en ese ejercicio de Steven. Yo solo le ponía el is. Pero okay. ¿qué número de ejercicio es, perdón? Era el 1.7. Me parece, pero mi duda es si nos pudiera explicar un poco sobre el uso del it. Okay, ya, yeah. eso, eso, eso lo vamos a mirar, definitivamente es algo que tenemos del verbo to be. So el uh -huh. it es para una cosa, un animal, un objeto. No sé cuál será el, el ejercicio que, que me están haciendo la referencia, no sé si será ¡Aleluya! este. Ese es, teacher. Ok, this one, okay. So vea, veamos, revisémoslo. Yo creo que la gran mayoría ya pasó este ejercicio, ya lo vieron. Pero vamos a ver, it says right here, complete the conversations uh, by filling in the blanks, okay? So, excuse me, are you Steven Garson? No, I'm not, right? So, my name is right here. Steven is over there. And this one are, no veo dónde está el it, uh, this one, Steven. Ah, okay. Lo que pasa que aquí eh, está. Hay dos puntos, o sea, esta no es una oración. Acá Steven, dos puntos, it's nice to meet you, ¿ok? Prácticamente como la conversación que vimos ayer. No sé si se acuerdan sí, cuando es se como están que, presentando. Como que yo digo, hay Vilma. Entonces, y, pero el, el uso de leads ese es el, el que a mí me confunde un poco, porque la respuesta, ¿verdad? I am Vilma, es como que le dice, I am x y luego es Steven. It's nice vaya uh -huh. uh -huh. lo que pasa que aquí el it no está funcionando como verbo aquí el it es el complemento de la oración ok de la expresión es un gusto conocerte quizá por ahí puede estar su confusión, uh -huh. no, la confusión. Lo vea, no lo vea como verbo ok no lo vea como parte de, del verbo to be am is are ¿Ok? Acá ¿Cómo es... ¿Podemos diferenciar una oración? o en qué En la el... posición. Acá está al inicio de la oración. ¿Ok? Ahí está al inicio de la oración. No está funcionando como un pronombre. ¿Ok? En este caso, vamos, hay un ejemplo en el, en el manual. Ya lo vamos a mirar donde habla del verbo to be. ¿Ok? Pero eh, qué bueno que sac sacamos la referencia de este para qué. Aclaremos porque creo que era la duda de varios. Ok. So, eh, Guillermo, go ahead. Uh -huh. Guillermo. No sé si tiene otra pregunta, Guillermo. Todo bien. Mis... Ah, ok. Ok, no problem. So, Verónica Magali. Sí, este, usted mencionó ese ratito de la asistencia, de verdad. Este, yo le quería decir de que, porque mencionaba que si no teníamos la asistencia completa, nos iba a bajar como que la nota, porque sí, lo este, siento. Y los que tuvimos problemas para entrar el día lunes, ¿cómo tendríamos que solucionar? Eso, yo lo que les recomiendo... ¿no? Yo lo que les recomiendo es: mire, cada vez que usted tenga algún inconveniente o algo, miren, puede pasar por trabajo. Imagínense que a usted de repente le diga, mire, hoy se va a quedar trabajando. Yo no le voy a decir, mire, renuncie y venga a la clase. No, ¿verdad? Yo le voy a decir, mire, cumpla su trabajo, ¿verdad? Yo lo que le recomiendo es que usted inmediatamente se comunique con el staff de inglés corporativo. Yo lo dije el primer día, yo lastimosamente no tengo la autorización de decirle, ah, vaya, sí, mire, falte, yo le voy a poner que sí vino, aunque no vino. Yo no puedo hacer eso, yo le dije desde el primer día, yo le pongo asistencia a quien contesta. Usted no contesta, así estuviera aquí, pero no me contestó, no quedó grabado, que usted dijo present, es como que no vino, ¿ok? Entonces, yo lo que le recomiendo, si usted tiene una emergencia, imagínese una enfermedad, algo a su hijo, su papá, una emergencia, pues, o sea, yo no le voy a decir, no, ahí deje que que, que que, vaya otro, no, ¿verdad? O sea, usted va a priorizar lo que yo recomiendo, siempre que usted tenga un inconveniente, comuníquelo, mire, soy fulano de tal grupo, fíjese que tengo este problema laboral o tengo este problema familiar, o mire, pasó esto, sucedió esto, mire, cien mil cosas le pueden pasar a uno. Right? So, dígalo, soy fulanito, ya ellos están sabedores, yo no sé si lograron ver acá en la asistencia hay unas notas, por ejemplo, acá yo le pongo aquí el mouse y aquí dice una nota, esta nota no la pongo yo, la ponen ellos, entonces cuando usted se comunica, ellos van a documentar, fulano, Sutano se comunicó, dijo esto, esto y esto, así que, Ahí va a quedar una constancia, pero si usted no viene, no avisa, no comunica, es como que nunca existió y al final le puede afectar si usted no llega al 80%. Pero imagínense que usted se comunicó, como por ejemplo Kevin, creo que fue la persona que dijo que yo ya hablé con ellos, o sea, está bien, ese es el proceso correcto. Yo acá no tengo la autorización de darle permiso a nadie, ¿verdad? Pero ellos sí. Eh, tienen la autorización de poder entender, analizar su caso y darle una alternativa. Le van a decir, mire, haga esto, esto y esto, etcétera. El punto es, Verónica, comunicarse, ¿verdad? Con la parte de staff. Ahí en el grupo de WhatsApp tenemos los números de ellos, ¿ok? Hágalo para evitar cualquiera cualquier o sea, no inconveniente. Ok, sí, es, incluso yo le escribí, no sé, aquí, pero le escribí este y me di, y le dije que tenía problemas para entrar. Realmente no sé qué sucedió, no sé si la estaba desactualizada, como usted dijo, o okay, qué. Pero ninguno, no pude entrar ni en la computadora ni en el teléfono. Entonces no pude y pasé casi media hora y ya intentando, ajá, intentando. Ya el mar, el mar. Por la mañana me llamaron. preguntando que había pasado, ¿verdad? Y les comenté, uh -huh. pero no me dieron nada como una solución algo por decir. Entonces, mi duda era de que si me llegaba a afectar por lo menos en esta hora estuvo por lo mismo de las puntuaciones y todo eso. Eso solo quería hacer, sí. saber. Sí, comprendo. Vale, comprendo. Igual, o sea, no, no se preocupe, como le digo, lo importante es comunicarse, right? Con ellos y buscar una alternativa y estar pendiente de su aplicación de Zoom. Siempre, right. So I have I guess two more questions. So uh, Stephanie, María, go ahead and then Victor. Hola teacher tenía una duda en donde salían eh, los, numbers de, de la, los números de los números de teléfono, phone numbers. Yo escuchaba los audios pero me confundía porque yo sabía que cero se decía zero. Y ellos decían no oh. no distinguía el cero que ellos decían yo, yo sé que cero es zero o entonces sea, ellos decían okay. entonces no no entendía cómo se cómo se decía en sí cero okay so that is nice then uh, thank you for the the comment right so when we are giving phone numbers we say o oh, instead of zero so en español yo digo cero uno right but in English it's o oh. Ok, so, si usted va a contar manzanas, por ejemplo, ahí sí, 0, 1, 2, 3, right? Pero si usted va a dar un phone number, una billing address uh, en inglés, eh, ellos nunca le van a decir 0, ellos le van a decir 0. Oh. Si yo le digo, hey, what is your phone number? Usted me va a decir 7-0-7-3-1-0-5-0, ok? So, 0 no es para phone numbers. Or directions, okay? Cuando yo doy, por ejemplo, una credit card number, un phone number, una dirección que lleve casa número 20 o casa número 021, right? So that would be O. Quizá ahí la aclaración. O. So Victor Manuel, go ahead. No problem, Miss. Victor, go ahead. Sí. Buenas noches, teacher. yo tenía la consulta ya que el día de ayer pues hubo un glitch de parte de la empresa de Zoom y se reportó de que hubo un problema con los servidores, por eso es que mayormente las personas que estábamos conectadas a través de la del teléfono, a través de la aplicación móvil nos sacó y se tardó alrededor de 20 minutos para poder hacer el reinicio. Por eso mi consulta era si esos 20 minutos que muchas personas estuvimos esperando y mandando capturas al grupo de WhatsApp de que no nos conectaba, siempre se nos va a hacer como el descuento de ese tiempo o se tomaría en uh -huh. cuenta. De momento, o sea, como le digo, la plataforma de Zoom, esos números yo no los pongo, o sea, eso ya está programado, ya está unido a un file ahí, donde automáticamente cuando yo finalizo la, la, la reunión, la grabación, automáticamente este empieza a descargar los números, entonces yo no puedo modificar eso, eh, no lo hago yo, o sea lo hace automáticamente el, el archivo, entonces ahorita honestamente, Víctor Manuel sí se le ha descontado el tiempo y como usted lo menciona no es culpa suya, no es culpa mía, esa fue un update a, a nivel de, de la compañía de Zoom, right? So pero eh, los, se ha comentado en el grupo de maestros porque, como le digo, fue masivo, o sea, fue un montón de gente que fue afectada, incluso maestros, que van a tener que repetir toda la hora porque se perdieron 15, 20 minutos, ya no es una hora. Entonces, eh, todavía ellos no han comentado nada, de, dijeron que iban a evaluar y ver qué solución daban. Yo les aviso cualquier cosa porque es el caso de muchos. Pero qué bueno que Víctor menciona esto. Mire, trate usted de estar en una computadora, de ser posible, porque básicamente los más afectados fueron las personas que estaban en teléfono móvil, especialmente si estaban en la opción de un browser, o sea, que abren sin la aplicación, porque usted puede entrar a esta reunión sin estar dentro de la aplicación. Entonces, todas esas personas fueron las que primeramente fueron... Afectadas. Usted trate de descargar la aplicación, una tablet, una laptop, yo no sé, una computadora, le va a dar mayor estabilidad. Trate usted de descargar y ya estar en la aplicación, no ingresar desde un navegador, porque esas personas fueron las que se resultaron más afectadas. Eso como una sugerencia, ¿verdad? Pero usted quiere seguir así, está bien, o sea, no hay problema, pero tome en cuenta que lo ideal es tenerla. Eh, la la, app, la, la, uh, ¿verdad? So uh, let's continue, okay? So we are going to continue with the alphabet, right? So time is running so fast. And please remember if you missed the class, go to the YouTube channel and watch the video, okay? Para evitar estar repitiendo lo que ya se dijo, ahí está todo grabado, usted lo puede mirar. Por ABC motivo, right? So, let's see the alphabet. Let's see any volunteer just to read the alphabet. Alguien que quiera levante la manita, leer el alfabeto así en, rapidito. Solo uno. No lo vamos a escoger. Va, María Stephanie, después Richard. So, nice. Ya veo que hay volunteers. So, Ajá, María Stephanie, go ahead. Okay, esta es como las tablas, verdad? Cuando usted vaya por segundo o tercer grado, tiene que aprenderse las tablas no solo en orden, sino salteado, revés y derecho, okay. como se lo pongan. Ahorita, María Stephanie, so go ahead in order, right? From A to Z, Okay. okay? Eh, I the alphabet A, B, C, D, E, L, G, H, I, G, K, L, M, O P Q R F T U B W S Y C. Okay, very nice, very good. So now, Richard, you are going to read the alphabet but in the other way around. So you are going to start from letter Z until letter eight. Okay, so atrás para adelante, Richard. Okay, do you hear me? Yeah, go ahead. Okay. Z Y X W E U T E R q e O M N L U J I A t F I D C -E A Okay, very nice. Thank you, Richard. So this is the alphabet, okay? So probablemente algunos dirán, ay, yo eso ya me lo puedo, right? So that is easy. Son los niños del kinder. Cantan la canción del ABC, right? So it's nice. But let's see if we are able to spell. Okay, ahí vamos a demostrar el alfabet, right? Spell. Let's see. What is the spell? Did you remember? Ayer creo que se lo puse en el chat. This is the bird, right? Spell. ¿Qué dijimos que era spell? Deletrear. Deletrear. De 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 okay, el verbo deletrear. So let's see. Um, I'm going to stop sharing. Let's see. Así veo full screen y veo la Cámara de todos, right? So let's see. Um Lindsay, how do you spell your first name? L-I-N-S-A-Y. Okay, very nice. Thank you. Let's see. Um, let's see. Anthony, how do you spell your first last name? Eh, sería mi apellido, verdad? First, last name, there okay. you go. A huh? R A O S. Okay, very easy, right? <laughs> Bien cortito ahí. Nice. So, nice. So, ahí en el chat le estoy poniendo. Mire, how do you spell your name? How do you spell your last name? How do you spell your second name? Right. So, ahorita eso, pero más adelante yo le voy a pedir que me deletre cualquier otra cosa, right? So, cuando usted diga eh, conteste, va a decir it's, como es, L, E, right? So, it's. Y luego dice las letras, right? So, Mario Antonio, how do you spell your last name?

eight. G. Okay. There you go. So don't forget you are going to say it's, right? Cuando yo le diga, "Hey, how do you spell your name?" Oh, it's A N 8. Anna, right? So very simple. Let's see Alexander Pacas, how do you spell your first name? Uh, repeat, ahí, teacher. How do you spell your first name? El primer nombre eh, ajá, first name ajá, vamos a ver el abecedario el abecedario practica su nombre su apellido porque no sabe es qué j, le va a tocar deletrear ajá j o s e -I. i there you go thank you let's see daniel alexander how do you spell your last name Last name mm -hmm. R. I. B. E. R. A. Nice. Very good. Let's see. Uh, Jocelyn Orellana, how do you spell your second name? You are on mute. Está en silencio, Jocelyn. It's A-R-A-S-M-I. Nice, very good. Flavia, how do you spell your last name? It's uh, A-L-F-I-R-O. Okay, it's A, right? I is la I, right? So that would be A L F. -I -R -O. I R O, right? So, nice, thank you. Let's see. Yo los veo a todos así como quiero que me pregunte a mí. Quiero que me pregunte a mí. No sé, así les veo el rostro, como bien emocionados. Que todos quieren que les pregunte. Vamos a ver, le vamos a preguntar a quién no le hemos preguntado. Gabriela Alejandra. Gabriela Alejandra, so how do you spell your second name? A-L-E-J- A N D R A. Okay, very nice. Let's see, Oswaldo, how do you spell? Uh, Oswaldo ya le preguntamos, sorry, okay. Let's see, Natalie Paola, how do you spell your last name? Um, good evening. My last name is uh, G A M E D. No, no me recuerdo la Z. Z, ok, the last one that will be Z, ok, nice. So, my goodness, time is running so fast, ok, yo sé que todos están ahí como yo quiero deletrear, pero le vamos a poner más sazón, ok, so, ahora va a deletrear otra cosa porque a veces el nombre ya lo practicó. Let's see, por ejemplo, yo le digo, a um, let's see a José Guillermo. José Guillermo, what is your last name? Listen to the question. What is your last name? De las preguntas que vimos ayer, right? So, what is your last name? Guillermo? Miss, pero de las de, la de ayer no, no, no copié ninguna. Vale, lo vamos a perdonar. No se preocupe, le va a ayudar Guillermo Edgardo. Son las preguntas de ayer. Váyase a sus apuntes. Ya dijimos que no voy a anotarme en la mano, ¿verdad? Porque le va a borrar. Tienen que tener un su cuadernito algo ahí, anote. Ok, so Guillermo Edgardo, what is your last name? Hello, my last name is Rivera. Very good, your last name is Rivera. Let's see, Yamilet, chicas, how do you spell Rivera? How do you spell Rivera? Ah, uh Jamilet, -huh. Jamilet. Jamilet, Jamilet, The signal de vida? Sí, sí. <laughs> okay, how do you spell Rivera? Para decir Edgardo that his last name it's Rivera, so how do you spell Rivera? R -I -V. R-i-v-e-r-a R R Mhm. Uh -huh. I I V V E uh -huh. Ahí se lo escribí ah, en, el, en el chat para que lo tengan ahí, porque a veces hay que mirarlo, Rivera. ¿right? So Rivera, ajá. R 8 ¿okay? Rivera, Ok, So Así vamos a continuar el día de mañana. O sea, usted va a deletrear no su nombre, sino que el del otro compañero, ¿verdad? No solo su apellido, sino que el otro. Y después yo le puedo preguntar, hey, how do you spell the word notebook? Usted tiene que ver notebook y deletrear la palabra que le toque, ¿right? So. Time is over, my goodness. Miren qué rápido pasa el tiempo. So, necesito nada más antes de retirarnos, validar si está presente eh, Carlos Ricardo. Carlos Ricardo, uh, German Alexander, eh, Jesús Antonio, Jonathan Ulises. No está. Eh, Patricia Janet, Patricia Janet, Tania Stephanie, no, my goodness, hoy sí que faltaron varios. So, bueno, time is over, appreciate your time. So, tomorrow, please study the alphabet. No es mentira, si alguien encuentra ahí la cancioncita de YouTube, mándela al grupo de WhatsApp, compañeros. Para que ande cantando mañana, en vez de que vaya oyendo ahí nada positivo para su vida, ahí esa música que no tiene sentido, ponga ahí el A, B, C, D, E, F, G. Ahí lo van a andar cantando porque mañana le vamos a preguntar el alfabeto. Ahí, si alguien encuentra una cancioncita bonita, mande el link al grupo de WhatsApp para que todos los compañeros anden cantando mañana porque mañana usted va a deletrear lo que le pongan. okay So, Thank you. See you tomorrow. Good night. Okay. Thank you for everything. And do not forget Thank the you. platform. No se le olvide la plataforma, please. So, bye bye. Take care. Time is over. See you later.